today is more a celebration of unifying our Latinos and a victory way of celebrating our roots, traditions, our culture, and trying to share with the community at large so they can have a better view and understanding what we are all about, where we're coming from, and we can learn and share about each other's beautiful traditions. Hallelujah! Muerte no será sino para que se glorifique Dios, porque yo soy la resurrección y vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios me le bendiga.
Dios me le bendiga y que tengan un festival con mucho éxito. Dios me le bendiga. Bueno, sí, mi gente, yo quería hacerle una pequeña entrevista aquí a Alex. Alex, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes, papito? 7. 7 añitos. ¿Qué valor tiene ese chamaquito? Él me pregunta y hace, me dice, ¿tú nunca cantaste cuando tú eras chiquito? Lo mío era el baile, mi pana.
Pero te felicito porque tiene tremenda vocecita ahí y baila igualito que Frankie Ruiz. Frankie Ruiz no sabía ni bailar salsa, ¿sabes? No sé por experiencia. Así que vamos a seguir sin más preámbulo con Alex Domínguez. Dímelo, DJ. Que se le va afuera. Que le pongan salsa. Que le pongan salsa. Mi ropa se pinchure o mi botella. Ella solo que la quiere de ella. Salsa. Ella lo que quiere es salsa. Hey. Ella vino a la pontista. Salsa mamá. Y lleva a la pista. Y deja que mueva su falda. Oye, ella lo que quiere es salsa. Ella vino a la pontista. Salsa brava y yo te delita. Soy fe pirata, rediada conquista. Mientras en popa, llena la vista. Y no puedes caer el anca contigo en la pista. Como el tumbao que te agarra y te atrapa. Y te saca lo de calle de guapa. Tú quieres rumba, ven con tu papa. Que esta noche tú no te me escapa. Oye, mira cómo va. Este mete la gente. No sé, bonita, sensual y decente. Tiene un paso de baile que me da la mente. Toda mi salsa en el ingrediente. Me gusta, está buena, me encanta. Yo tengo el peo que le falta, levanta. Traigo una rumba, va a ver si la aguanta. Tú vas de la pendina de mi salsa. Quiere salsa. Salsa y nada más. Quiere salsa. Ella lo que quiere. Que la baile, que la tira, la traiga. Ella lo que quiere es salsa. Lo baila, remenea, remenea. Pelotea, no se cansa. Ella lo que quiere es salsa. Y deja que mueva su falda. Ella mueve su cadera. Todo el mundo es sensual. Gracias, gracias. Un aplauso para Alex Domínguez. Dale, dile un saludo a tu público ahí. Hola. Ok, ahora, gracias Amber, ahora vamos a presentar a los reyes y a las reinas. ¿Quieres acompañarme aquí para presentarlos a ellos? Está bien, tú por allá le das el micrófono a uno y yo a otro por acá. Queremos presentarle a las reinas y los reyes del festival latinoamericano de New Bedford. Nuestras reinas y nuestros reyes, comenzando por el lado de Amber. Los nombres, por favor. ¿Cómo se llama la pequeñita? What's your name? Camila. Camila. Dile que tú te llamas Camila. Dile, yo Camila. Camila. ¿Cuántos años tiene? Tres. Tres añitos. Un aplauso para la baby reina. Y por aquí...
bien ahí las cosas. ¿Cuántos años tú tienes? 7. 7 años. ¿Qué es tu nombre? Abel. ¿Cuántos años tú tienes? Dile. ¿Cuántos años tú tienes? 8. 8. ¡4! Esa es Amelie. Dile, yo me llamo Amelie. ¿Qué? Dile, yo me llamo Amelie. Anthony. Ok, y aquí, por aquí, esta reina preciosa, ven aquí. ¿Cómo tú te llamas, belleza? Victoria. ¿Y cuántos años tú tienes? 7. ¿Y tú eres que la princesa? Chiquita. Chiquita. Latina. Latina. Princesa chiquita latina. Ven acá, y este caballerote que hay por aquí que le gusta. Tra, tra, DJ, ponme la música ahí de reggaetón al caballero, mira. Ahora, báilame, baila. A ver, él va a bailar, a ver. ¿Cómo tú te llamas? Anthony. ¿Cuántos años tú tienes? 5 años. Dámele una musiquita ahí que él quiere bailar. Ahora. Por aquí tenemos a el salserito. Vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Alex. Alex, ¿cuántos años tienes? 7. 7 años. Alex, cántate algo ahí de salsa. Cántate algo. Ella lo que quiere es salsa. Ella vino a la puntista. Así llora la pista. Y deja que mueva su falda. Oye, ella lo que quiere es salsa. Ella vino a la puntista, así irá la pista, y ya que mueva su falda, oye. Un aplauso para ellos. Estos son los reyes y las reinas. Por aquí tenemos otro caballerito. ¡Wow! Este es el rey Tim, qué elegante. ¿Cuál es tu nombre? Cabivera. ¿Y cuántos años tú tienes? 10. ¿Y tú estás representando a New Bedford 2014? ¿Quieres decirle algo a esta gente linda que te está viendo ahí? Salúdalos. Hi. Love you, girls. Love you, guys. Por aquí tenemos otra team. ¿Cómo te llamas? Kensaly Medina. ¿Y cuántos años tú tienes, mi amor? 10 años. Un aplauso para ella. Mira qué preciosa. Por aquí. Y esta es la team latina princesa. ¿Cómo te llamas, mami? Juliana Herrera. ¿Y cuántos años tú tienes? 12 años. ¿Te gusta ser reina? Princesa, ¿verdad? Princesa, te ves preciosa. Dale un saludo a tu gente ahí. Sí, hi. Hi, ma. Ven aquí, por aquí tengo a quién. Virreina Latina. ¡Wow! ¡Miren qué belleza! ¿Cómo te llamas, mami? Mi nombre es Nachale Avilé. ¿Y cuántos años tú tienes? 14. Sí. 14. 14 anchitos. Vamos a ver, modélame por aquí para que te vea la gente. Mira qué cosa más linda, mira. ¡Oh, ahora es! Yes. Y aquí tenemos a la glamurosa reina del Festival Latinoamericano de Un Nivel. Aplauso fuerte para esa reina tan bella. ¡Un aplauso! ¿Cómo te llamas, mami? Chale Avilés. ¿Y cuántos años tú tienes? 18. ¡Felicitemos a estas reyes y reinas preciosos! ¡Un aplauso! Y tiren un beso bien grande a su gente de aquí de New Bedford. Lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Oye, cómo llora mi canción, preciso a tu atención, debes oír. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy a encontrarme. Hoy es mi misión, de tu prisión por fin ya soy libre.
Quiero besar
bésame. Que tu cuerpo y el mío sean uno solo por primera vez. Abrázame y bésame. Sentir tus caricias, tus besos, tus labios hasta amanecer. Ok. Vamos a poner romántico aquí. Na, 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 na. Dime que te fallé, porque te perdí así. Me duele saber que no eres mía. Si te sientes feliz en los brazos de otro hombre, te deseo lo mejor en esa vida. Y siento que perdí por dentro y que la tormenta se llevó todo lo que quise yo. Y siento que perdí por dentro y que la tormenta se llevó todo lo que quise yo. No, no, no. Ok, vamos a montarle un poquito con un poco de perreo, porque eso es lo que me gusta a mí. Aguántame la banderita aquí. DJ Spiller. Ok, vamos a montarle un poco. Tremendo. Que se sienta. Puerto Rico, mano arriba. Puerto Rico, que se sienta. Tú estás prendida. Sin batería. ¿Cómo seguía? Todo el mundo, mano arriba, Puerto Rico, mano arriba. Tú estás encendida, tú estás prendida, sin batería. Ok, mami, mira. Empieza la película, cámara, acción. Quiero que tú muevas, muevas todo el montón. No te pongas fray porque sé que canto lento. Si tú quieres te cojo, te pillo, le meto, le meto, le meto más violento. Wow, yo sé que tú eres robótica, exótica. Con ese movimiento eres una loquita, bien loquita. Pero yo soy más loco que tú. Pregúntale a tu amiga que yo soy muy come mierda. Dale, nena, pégate con que conforme. Solo dime el día, dime, nena, dónde. Que yo quiero darte hasta que amanezca. Yo soy de un fresco, nena, pónteme bien fresca. ¡Puerto Rico! Ajá. Tú estás en día. Tú estás en día. Sin batería. ¿Cómo seguía? Ja, ja. Dale, Puerto Rico, mano arriba, todo el mundo. ¡Hey! Tú estás en día. Mi gente, un aplauso a las bailarinas que estuvieron practicando toda la semana para estar aquí. Un orgullo estar con ustedes. ¡Buenas tardes, mi gente! Luis Javier y Mayra Luz, ¡nos fuimos! Con día.
y toca que toca. Rola tu cuerpo, hora tras hora, la noche completa. Caca maneca, juegue la santa de senda diabla. Santa cuando te baila la falda. Pega más duro, pidiendo más falda. A mí tranquila, yo tengo mi falda. Falta, noche locura, haciendo maldades. Una aventura, armando ansiedades. Sé que te enamoraste de mí aquel día. Pronto, quizá nos fuimos. Mira, me pone a temblar. Lo que siento por dentro no puedo explicar. No sé si son tus ojos o tu carita angelical que me tienen envuelta. No me puedo controlar. Quizás tu mirada me descontrola. Cuando ve este gordo, el corazón te acelera. Latiendo las millas y tu cuerpo pidiendo figa. Yo listo para la conquista, pa' comerte sin prisa. Sumisa bajo la prisa, impulso más noticia, dándote lo que decía. Dale, grita duro, duro pa' que te cita. Pompea, no te me quite, culea, no te me trinque. Que esto pa' que te afinque. Enlazándote en la red de mi amor, atrapándote. Me va la manera que te mueve, me enferma, me pone mal de mente. ¿Qué? Así es de ahí. Mira que me mira, me pone a temblar. No sé dónde está la maricua. Mark! Anna! Hey, we got your lunch. You don't have to be perfect to be a perfect parent. Because kids in foster care don't need perfection. They need you. I look up to a lot of the older heads, you know, the innovators, the heads of the art movements of the past. They kept it really edgy and like a lot of the Latin American muralists and Latin American artists, and their styles were very unique and new to their time. You know, somewhat controversial, but that's who I look up to mainly. Personally, I'm very excited about going to college. It's something new and it's something different than what I'm used to. I'm definitely going to be a little out of my element, but that's what makes it so exciting, is that, you know, it's something fresh.
Well, there's so many opportunities that I think I could miss out on if I didn't go, you know? Getting into college takes planning and vision. You know, it's just like when I take a brick wall and turn it into a canvas for my art. Paintings help me realize that I've got what it takes. Well, I first started skating with my friend. He had an extra board, and then he just gave it to me, and I've been skating ever since. Well, when I don't land a trick and I have my mind set on something and I'm not getting what I want, I just keep going for it until I get it right. My mom, she didn't go to college, so she wants me to experience that whole thing and so I could end up getting like a good job. To get into college, I'll have to be determined. Just like when I want to get a new trick, and skating's helped me realize I've got what it takes. I got no pulse, so losing. He's in Bedford. Shocking, is it real all the time? Just had a few drinks. This can't be happening. Are we clear? Clear. We just buzzed. Just buzzed? You didn't tell us that, sir. You're right, this isn't happening. He'll be fine. I feel good. Really? No, not really. Buzz driving. Maybe we should stop acting like it's no big deal. Shocking. Up to 40% of businesses never recover after experiencing a major disaster. Make a plan at ready.gov/business.